Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Gracias por seguir con nosotros. No nos fallan y eso es siempre de agradecer. Hoy tenemos una entrevista, como cada día, pues siempre traemos a personajes, a personas de actualidad, personas que nos pueden arrojar un poco de luz en el panorama político. Y hoy tengo el gusto de traer a un asturiano ilustre. Todos hemos disfrutado alguna vez si hemos estado en Asturias. Asturias es España y lo demás es tierra conquistada. Y entonces pues va a ser un gusto compartir con él unos minutos. Él es Ignacio Blanco, él es diputado de Vox Asturias y el presidente de Vox Asturias. Ignacio, muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Estado de alarma, ahí fuerza. Aquí estamos. Ahora que lo dices, animo de verdad a las personas a que se registren en nuestra web porque ya estamos creciendo como la espuma. Ya sois muchos los que en edatv.com os habéis registrado, os habéis descargado nuestra aplicación y estáis haciendo que este proyecto crezca a pasos agigantados. Así que gracias por estar ahí y aquellos rezagados que todavía no lo hayáis hecho, pues os animamos a haceros. Ignacio, la primera pregunta te va a hacer un poco gracia, pero se suele hacer con los asturianos. ¿Asturias o trabajas? Yo Asturias y trabajo, las dos cosas. Estáis ahí a tope ahora mismo. Ignacio, cuéntanos, porque el tema que vamos a abordar en profundidad y en el que, bueno, pues aprovecho para entrar en materia, es el tema de la imposición lingüística. El tema del bable, que de alguna manera pues los españoles vemos anodadados, como en muchas regiones de España, lenguas que pueden hacer crecer a una comunidad autónoma, que pueden enriquecernos culturalmente a todos, pues al final los gobernantes y sobre todo de la izquierda se encargan de imponerlo. ¿Cómo está la situación del bable ahora mismo en Asturias? Haznos un pequeño resumen, ¿cómo podrías decirnos que está esta situación ahora mismo en el Principado? Bueno, en el Principado hay una ley de uso y promoción del bable asturiano del año 98, aprobó el gobierno de Sergio Marqués, en su día, del Partido Popular, y eso es lo que existe a día de hoy. No hay oficialidad del bable asturiano, pero en la Junta General del Principado de Asturias, en el Parlamento, hay un grupo minoritario, en este caso, que es Podemos, que está tratando de imponer el uso del asturiano dentro de la Cámara. Nosotros pensamos que se está tratando de imponer ese uso del asturiano en contra de ello, que no entendemos íntegramente las intervenciones en hable asturiano, intervenciones que podemos llegar a entender una parte, pero no íntegramente. Hemos llevado al Constitucional el artículo del reglamento que permite el uso del asturiano y el Constitucional nos ha dicho que tienen que articularse los mecanismos para que los diputados que no entendamos íntegramente las intervenciones tengamos derecho a tener una traducción al español. Y en términos generales, el bable en Asturias no es una lengua extendida, realmente la lengua materna de los asturianos es el español y cualquiera que venga de cualquier provincia española y venga a Asturias no va a chocar nunca con una imposición lingüística por parte de ningún asturiano. Las imposiciones lingüísticas están dándose exclusivamente por parte de una extrema izquierda que en Asturias se agarró al programa del Partido Socialista, que por primera vez lleva su programa la oficialidad del asturiano. Esperemos que no llegue y de llegar nos tendrá enfrente a nosotros siempre. La verdad que para los que no somos de Asturias, nos puede llegar a sonar irrisorio que en una Cámara de Parlamentarios en las que todos entienden el español, lo hablan, y bueno, según la Constitución tenemos el derecho y la obligación de hablarlo, haya incluso que aludir a traductores, haya que aludir a, pues eso, a ese tipo de prácticas para que se entiendan. La lengua siempre la hemos entendido como un puente y no como un muro. ¿Qué problema tiene la izquierda con la imposición de la lengua? No, si realmente nosotros no tenemos ningún inconveniente con el uso voluntario de la lengua. Como tú dices, la lengua son puentes. Lo que pasa es que la izquierda y la izquierda radical quiere convertir deseos en derechos. Ese es el problema. Yo deseo hablar en asturiano y al final me creo un derecho y creo también unas obligaciones a terceros. Yo quiero hablar asturiano por encima de cualquier otra cosa y no se atienden los derechos de aquellos que no lo entendemos. Y yo no me imagino a los diputados de Podemos yendo a Londres hablando en bable y exigiéndole a un interlocutor inglés que le entiendan en bable. Pues mire, yo no lo entiendo íntegramente, hablo el español, nos podemos entender los dos en español,
Y sería realmente ridículo que ustedes llevaran a que hubiera intérpretes en la Junta General del Principado de Asturias. Sería el colmo del absurdo que en un parlamento como el asturiano, en el que todos nos entendemos en español, haya cuatro personas de Podemos y dos de Izquierda Unida que deseen imponernos lo que no está extendido en Asturias. Debe ser de los primeros dialectos que se normalizan antes de su uso. Ahora hay una academia en Asturias, que es la Academia de la Lengua, que trata de normalizar todos los usos, porque el asturiano, el bable, no se habla igual en toda Asturias. Pero hay una academia que trata de normalizar esos usos para que solo haya un asturiano en toda Asturias, que se hable lo mismo. Y ese asturiano normalizado no lo hablan en ningún pueblo. La gente en los pueblos no lo entiende. Y es lo que pretenden imponer. Entonces, es la primera vez que un dialecto se normaliza antes de su uso. Normalmente las lenguas suelen usarse y luego se normalizan para que acabemos de entendernos todos. Aquí no, aquí se normaliza antes de su uso porque no lo usa nadie. Si no fuera por la financiación pública que recibe y por las obligaciones legales que se están imponiendo, el asturiano, el bable, no se usaría nunca en Asturias, porque no es necesario. De hecho, el Ayuntamiento de Gijón, de 25.000 inscritos que recibe anualmente, pues dos o tres van en asturiano, en bable, no más de 25.000 inscritos. No hay un uso del asturiano en Asturias. Y el que diga lo contrario está mintiendo. Ignacio, ¿por qué la izquierda, que digamos aboga al hecho de la clase obrera, de defender los derechos de los trabajadores, como muy bien ponías el ejemplo, si un trabajador ahora mismo se va a Londres o se va a Sevilla o se va a Salamanca a trabajar, ¿por qué la izquierda tiene esa obsesión con las lenguas, que le pasa en todos los sitios? En Cataluña también han sido muy proclives a imponer el catalanismo, en Vascongadas, en el País Vasco, también lo han hecho. ¿Por qué la izquierda, que es obrera, es tan, pues eso, pesada en imponer ese tipo de lenguas minoritarias? Bueno, quieren ser virreyes en sus pequeños territorios. Entonces, ¿qué mejor para ser un virrey que tener una lengua distinta o establecer obstáculos a los que vienen de fuera para que puedan incorporarse a nuestra sociedad? Lo que se pretende aquí por una minoría es que si tú vas a una plaza o intentas acceder a una plaza de empleo público, que tengas que saber asturiano. Entonces ya vas reduciendo el número de personas que pueden acceder y vas creando tu virreinato aquí. Entonces tú, para trabajar en Asturias un empleo público, como sucede en el País Vasco, en Cataluña y en Baleares, ya tienes que saber el idioma que se habla aquí. Ya empiezas a reducir el círculo de personas que tienen acceso y eres tú, además, el que certifica esos conocimientos de asturiano, eres tú el que establece los pliegos de condiciones para acceder al empleo público y eres tú el que va colocando a los intérpretes, a los profesores de asturiano, y vas creando una rama entera de personas que van a acabar dependiendo de ti y sobre las que vas a sustentar tu poder. Es el interés, porque ya lo decía Sabino Arana, creo recordar, dice, ¿qué nos diferencia a los vascos de un lugar? Pues que nosotros hablamos un idioma distinto. Básicamente era la única diferencia. Fíjate. ¿Vox se opone a que en las escuelas se enseñe el bable? No, en absoluto. No nos oponemos a que en las escuelas se enseñe el bable. De hecho, yo sería incluso partidario de que si una escuela quiere dar íntegramente toda su formación en bable, que se deje voluntariamente a la gente elegir. A ver cuántos padres llevarían a sus hijos a una escuela que estuviera vehicularizada íntegramente en bable. ¿No? Si lo quieres dar, dalo voluntariamente, pero no hagas como sucede en Asturias, que la consejera de Educación, que ahora mismo es alcaldesa de Gijón, en su día eliminó el francés como optativa para crear un bloque de optativas que son cultura asturiana y bable. Los niños de primaria en el bloque de optativas solo pueden elegir entre cultura asturiana y bable. La verdad que es demasiado mirarte el ombligo, por favor. O sea, cultura asturiana, yo sé que la cultura asturiana es muy importante y la llevo a gala, pero es que hay mucha cultura a nivel mundial como para que en toda primaria tu bloque de optativa sea cultura asturiana o bable, por favor. A nuestros hijos, retirando de optativas, pues informática, refuerzo de inglés, francés, es surrealista. Ahora que hablamos de los niños, y me ponía el ejemplo de la consejera de Educación, ¿se puede hablar de un mecanismo de adoctrinamiento a los niños en las escuelas, tal como en Cataluña o en otros sitios de España, o todavía no se ha llegado a ese nivel? Ahí hay varias facetas. No sé si te refieres al adoctrinamiento en el ámbito nacionalista, que podría darse. Sí, en el ámbito lingüístico. En el ámbito lingüístico no tanto. Yo no lo acabo de... Sí que se fuerzan horarios para que, por ejemplo, los niños sean más proclives a dar clases en bable. Por ejemplo, se dan más recursos para profesores en bable que para profesores de pedagogía terapéutica.
para niños con necesidades educativas especiales reciben menos recursos que los niños que optan por BABLI, por ejemplo. Si se asignan 4,5 horas de pedagogía terapéutica para cuatro niños, para BABLE, con que un solo niño lo pida, ya tiene hora y media de BABLE a la semana. O sea, que se están asignando más recursos para que se aprenda BABLE que recursos para atender a los niños con necesidades educativas especiales. Y yo soy partidario de que se pueda dar y que decida voluntariamente una familia si su hijo quiere aprender BABLE o no, pero que sea voluntariamente. Lo que se pretende aquí ahora es tratar incluso de vehicularizarlo en la escuela y obligar a mis hijos a que lo aprendan. Y yo, en ese sentido, al que hay que defender es al que no puede sacar a sus hijos de ese sistema educativo. Esos son la gente más vulnerable económicamente los que lo van a sufrir. Y luego habrá otra gente que todavía esté en la escuela pública o en la concertada que pueda tener recursos para sacar a sus hijos de ese sistema, porque les obligan a estudiar un idioma o un dialecto que no les va a servir para nada en el futuro. Y esas personas, las menos vulnerables económicamente, son las que van a poder elegir. Y aquellos más vulnerables, aquellos con menos recursos, son los que se van a ver obligados a que sus hijos dediquen una gran parte de su tiempo a estudiar un idioma que no les va a servir para su futuro desarrollo profesional, porque los jóvenes huyen de Asturias. En los últimos 10 años se han ido 50.000 jóvenes a buscar trabajo fuera. Esos 50.000 jóvenes, ¿de qué les valió estudiar el BABLE en la escuela? ¿De qué les valió? Entretenimiento. Estaban mejor haciendo el cubo de Rubik que aprendiendo BABLE. Por lo menos aprenden situación espacial, agilidad mental, pero estudiar el BABLE para ir a trabajar a Nueva York, a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a París, a otros países, pues ciertamente es una ridícula. No le dé ideas a la izquierda que montan una asignatura de Rubik en BABLE o algo así y ponen una hora y media. Vamos a ver la intervención de Ignacio Blanco en el Parlamento al presidente del Principado de Asturias. Vamos a verla. Su problema, voy a decirlo en sede parlamentaria, no es un problema con la oficialidad, créame, ni tan siquiera con la lengua. Es mucho más grave todavía. Es un complejo de inferioridad de sentimiento de asturianía. Esto es un símbolo asturiano tradicional que no establece ninguna barrera lingüística. De hecho, le he traído una también para usted, señor Barbón. Mira, la bandera de España, le puedo dar a elegir entre la española o la asturiana. A mí me valen las dos porque Asturias es España. Este derecho que ustedes solicitan, lo que requieren ustedes con ello no es trasladar la defensa del asturiano. Es simplemente imponernos a los demás una comprensión que no tenemos de este idioma. Se avergüenzan de la historia de los asturianos, y por eso se rió alguno ya con la montera picona, de nuestras tradiciones, y por eso quieren imponernos un BABLE de laboratorio, un BABLE que nunca se ha hablado. Bueno, yo creo que la pregunta del millón es si le cogió ese sombrero el señor Bardón. Sí, sí, la cogió. Lo que pasa que, bueno, en un pleno posterior le pregunté si le había entrado, porque el señor Barbón, como yo, somos de cráneo generoso, y me dijo que le quedaba un poco justa. Pero que, bueno, yo me ofrecía a comprarle una talla superior, pero sí, sí, la cogió y creo que la usó en su momento. El Partido Socialista, claro, tiene una tradición. Habla ahora la izquierda de que, por ejemplo, en Madrid, que está muy de actualidad, lleva el PP 26 años gobernando. Pero es que la izquierda en Asturias, salvo una pequeña legislatura, llevan toda la vida. Y bueno, ya no hablemos del periodo de la República y tal. ¿Son de verdad tan asturianos como, porque usted le achaca en esa intervención, que realmente son un poco asturianos de pegatina, ¿no? ¿Son tan asturianos como dicen que son? No, ellos presumen de asturianía, pero realmente solo la vinculan con el BABLE, y Asturias es mucho más, y la cultura en Asturias es mucho más, y la cultura en general es mucho más. Lo que pasa es que tenemos ahora una consejera de turismo, política lingüística, manda narices, política lingüística en Asturias, y turismo que está obsesionada con el BABLE. Entonces, da más prioridad al BABLE, por ejemplo, que al turismo, o da más prioridad al BABLE que a sus otras competencias en cultura, y es francamente lamentable. De hecho, no son tan asturianistas, porque recientemente escuché unas declaraciones de un hostelero en los medios de comunicación diciendo que el presidente Barbón, que le aburría la política asturiana, que tenía ganas de irse a Madrid con Adriana Lastra, que ahí es donde de verdad él se realizaría profesionalmente como político. Así que alguien que es presidente del Principado de Asturias y que dice aburrir de la política autonómica asturiana, pues no parece que le tenga muchas ganas a la asturianía y encima.
con lo que nos aportáis, la sidra y el cachopo, y que nos hayáis aportado también Adriana Lastra, la verdad que tiene esa contraposición, ¿no? Pero bueno, todo es bien recibido. Y también hay que hablar porque, claro, Vox al final tiene 2 años de existencia. Hace apenas un año estáis en el Parlamento de Asturias. ¿Qué ha hecho la oposición todos estos años para frenar esa maquinaria ideológica nacionalista en Asturias? El señor Cascos ha estado durante muchos años allí, Foro Asturias, el Partido Popular. ¿Realmente han hecho un papel de oposición férrea contra todas estas ideas que se han ido ahora vertiendo? Asturias es la única comunidad autónoma que lleva más de 30 años ya gobernada por el Partido Socialista, más que Andalucía. Y eso evidencia que la oposición no hizo su labor hasta ahora. Yo creo que la oposición estuvo muy cómoda en la labor de oposición. En su momento, Sergio Marqués, uno de los mejores presidentes que tuvo el Principado de Asturias, en aquel momento del Partido Popular, pero por el conflicto que tuvo con Álvarez Cascos, tuvo que crear un partido nuevo. Y después, posteriormente, Foro Asturias con Álvarez Cascos llegó a gobernar 9 meses. Y por una falta de entendimiento con el PP, convocó elecciones anticipadas y pasó a gobernar nuevamente el Partido Socialista. El Partido Popular, por lo menos como teóricamente el principal partido de la oposición, no lo ha hecho bien en el sentido de ser una oposición que diera alternancia al PSOE. No lo consiguió nunca y las veces que lo consiguió, internamente acabó devorándose a sí mismo. De hecho, en los últimos 2 años que el Partido 19, creemos que estamos haciendo con 2 diputados una oposición más férrea que la que está haciendo el Partido Popular con 10. Yo creo que además, hasta que llegamos nosotros, no se puso freno al uso del asturiano en la Cámara, porque es dejarte llevar, ¿no? Es incómodo parar una intervención de alguien que habla en asturiano y que discutas con el presidente de la Cámara, que te expulsen, como me expulsaron a mí en alguna ocasión, por reclamar tus derechos solo. Es incómodo. Y yo creo que el Partido Popular estaba muy cómodo en ese ten con ten en el que ellos estaban en la oposición, como principal partido de la oposición, y el Partido Socialista seguía gobernando. La oposición, si no tienes intención de gobernar, es muy cómoda. Efectivamente. ¿Hay miedo en Asturias de que el monstruo del nacionalismo, del independentismo, porque, claro, Cataluña, ahora en Galicia, que también está levantándose un aire nacionalista bastante fuerte, pues empezaron con este tipo de detalles, ¿no? Con este tipo de avances. ¿Realmente en Vox hacéis un análisis en el que podría pasar eso, o digamos que Asturias tiene una esencia tan española que ni pensáis que pueda haber este tipo de mecanismos de intentar una independencia o de que el nacionalismo llegue a cotas como en Cataluña, por ejemplo? Hombre, yo creo que ahora no, pero si lo dejas ir evolucionando la criatura, hablan de la oficialidad amable, que no existe. La oficialidad amable fue la oficialidad hace 40 años en Cataluña, ya ves dónde está ahora. O sea, no hay oficialidad amable. Lo que no te van a decir que va a ser una oficialidad agresiva imponiendo a tus hijos que lo aprendan en la escuela y a los funcionarios que lo aprendan en su trabajo día a día. Nunca te lo van a decir eso. Lo que hay que evitar es que eso siga rodando o que ruede mucho más despacio. Porque es un tema de sentimientos. Entonces, da igual la realidad. Como estuvimos viendo en Cataluña, da igual que miles de empresas se vayan de Cataluña, da igual que el Producto Interior Bruto de Cataluña baje. Es un tema sentimental. Y da igual que Asturias, por ejemplo, dependa en un 50% para pagar las pensiones de las aportaciones que hace el resto de España. Las contribuciones que se hacen aquí en Asturias para el pago de las pensiones de los propios asturianos llegan solo a cubrir el 50%. Pero eso a los nacionalistas les da igual. Ellos viven en su utopía, en su Arcadia feliz, que el día que sean independientes hablen en bable y acabemos todos comiendo hierba, porque no vamos a poder ni tener una chimenea en toda Asturias, porque eso, ¿qué va? Tener una chimenea cerca de una ciudad es terrible. Entonces viven en esa Arcadia feliz y eso es muy difícil de combatir, salvo que legalmente, ahora mismo que podemos todavía, les pongamos freno, y hay que ponerles freno. No tiene ningún sentido. Además, tendemos a una comunidad muy globalizada. Mis hijos van a acabar trabajando fuera de España con mucha seguridad. Los hijos de mis amigos, mayores, algunos mayores que yo, pues están trabajando en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Mis hijos, que son pequeños todavía, acabarán trabajando en los grandes centros de contratación a nivel mundial. O incluso no, a lo mejor deriva a que gracias a las nuevas tecnologías puedan trabajar desde cualquier lado y Asturias recupera población, pero Asturias está perdiendo población. Tenemos menos población que en 1960. Ese es el mayor indicador que está gobernando mal en Asturias, que se pierda población, y tenemos menos población hoy que en 1960 en Asturias.
Es un drama, la verdad, el exilio que se está produciendo en comunidades muy ricas y que, bueno, pues en muchos ámbitos, pero que se están perdiendo. Vamos a hablar de otro tema concreto que también, pues, aquellas personas que te siguen, pues realmente ven que tus intervenciones se focalizan mucho en este ámbito, que es el tema de la agricultura, de la ganadería, del sector primario. La señora Ayuso y, bueno, muchos sectores, pues están defendiendo mucho el tema de la hostelería, el tema de abrir los comercios con el tema del COVID. Pero, ¿qué le pasa al sector primario? ¿Cómo se ha resentido y en qué está viendo esta crisis el sector primario? ¿Y qué propone Vox para realmente echarle una mano a quienes también lo están sufriendo a grandes pasos? Mira, nosotros también estamos a favor de la apertura y del levantamiento de los toques de queda y de flexibilizar las condiciones para trabajar. La verdad que es un tema muy delicado porque está tratando la salud, pero yo nunca pensé que por miedo a la muerte me muera en vida. O sea, eso parece muy duro decirlo, pero el miedo a la muerte no puede hacerte que mueras en vida ya. Y es a lo que se lleva al extremo. Yo el otro día hablando con el presidente del Principado, no, la vida, la vida, la vida. Digo, si muchos de los que en su día dieron su vida por tener los derechos civiles que tenemos hoy hubieran priorizado siempre la vida, no hubiéramos adquirido nunca los derechos civiles que tenemos hoy, muchos de nosotros. Si mucha gente no hubiera dado mucho más de lo que se esperaba de él como sociedad donde estamos. Entonces, priorizar tanto, tanto la vida, una sola vida entre 40 millones de personas, es lo más importante, todo que tener su equilibrio. Y en relación a la ganadería y a la agricultura, Asturias tenemos unas potencialidades tremendas, desde la carne, al pescado, la agricultura. Tenemos unos grandes productores de kiwi aquí también en Asturias. El problema es que no se da prioridad a estas personas. Se da prioridad a todo lo demás, menos a estas personas. Por ejemplo, el medio rural en Asturias es no edificable. Si quieres ampliar tu cuadra o tu nave para cebar el ganado, es prácticamente imposible. En el campo no puedes tocar, no puedes consolidar las riberas de los ríos, porque la Confederación Hidrográfica prohíbe tocar los cauces de los ríos. Y entonces, cuando hay una crecida del Nalón, pues arrasa hectáreas de cultivos de kiwi que cuesta una millonada ponerlos en pie. El lobo acaba de ser, o está siendo, está siendo administrativamente llevado a incluirlo en la lista de especies de especial protección. ¿Qué significa eso? No se va a poder controlar la población del lobo en Asturias. Había un plan de control del lobo insuficiente, porque se preveía que se hicieran 40 extracciones al año y no se llegaba ni a la mitad, y el lobo se incrementó en un 30% de la población en los últimos años en Asturias. Si el lobo acaba dentro de ese listado, la ganadería extensiva en Asturias desaparecerá. Ya está teniendo graves problemas en las zonas donde está el lobo y desaparecerá. En términos generales, lo que estamos viendo aquí en Asturias es que a la gente del campo, la gente de la ganadería, que todo el mundo habla de ellos, no se les está dando la importancia que tienen, no se les protege como deben. Y han tenido una crisis muy importante y muchos de ellos, muchos de los productores aquí en Asturias, que son producciones de alta calidad, se comercializaban sobre todo en el canal Horeca, la carne de vacuno mayor, los quesos, los cabrales, los gamonedo, muchas otras producciones que tenían salida en el canal Horeca y que no la han tenido. Y a esta gente no le ha llegado ninguna ayuda. Eran algunos de los que aplaudíamos porque nos daban de comer en el confinamiento y hoy en día están abandonados. Y tenemos que potenciar que haya implantación de industria también en el medio rural. Yo hablaba el otro día con algunas empresas que están en el medio rural y decían, bueno, sí, nos gusta tener actividades agroalimentarias en el medio rural, pero oye, también si conseguís que venga aquí una planta de ensamblaje de vehículos al medio rural, también nos interesa. No penséis solo en el campo para tener zanahorias, unos cuantos cerdos y unas vacas. No, aquí queremos también industria. Y hay muchas potencialidades y sobre todo con las nuevas tecnologías y Asturias es un destino excepcional para que podamos tener centros de producción también en la zona rural. Tenemos que apostar mucho más por el medio rural porque además capilariza mucho la ciudad. Una familia en medio rural tiene a su hija estudiando medicina en Oviedo, tiene a su otro hijo trabajando en una gestoría en Madrid. O sea, el medio rural llega mucho más allá de lo que muchos creemos. Y es una economía que tenemos que mantener. Mucho, mucho por hacer. Pues acabando, Ignacio, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, cuéntanos tu opinión acerca de Madrid. ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo ves a Rocío Monasterio, vuestra candidata? ¿Qué resultado prevés? ¿Qué análisis puedes hacer de las elecciones en Madrid? Bueno, pues a Rocío la veo muy fuerte. Está haciendo una campaña muy serena. El otro día me gustó la intervención que tuvo en el debate.
con los restos de candidatos. Estuvo muy fuerte, reaccionó muy bien a muchas de las de los ataques de la izquierda y están haciendo una campaña francamente buena. Lo más lamentable de toda esa campaña es que se justifiquen los ataques a nuestro partido. Que se justifiquen, y no solo se justifiquen, que se alienten los ataques y la violencia con nuestro partido, contra los simpatizantes, contra los afiliados, contra niños que van a los actos de nuestro partido, y que la izquierda lo esté justificando y alentando. Es lamentable. Y que no solo eso, sino que llegue a intentar deshumanizarse, como cuando Monedero decía ir a fregar con lejía al día siguiente donde estuvieran nuestros votantes y nuestros simpatizantes. Eso sí, la izquierda, más machista que nadie, manda a fregar a mujeres a hombres. Es una cosa que me choca, porque al final, fregando con lejía a la plaza, solo había mujeres. Yo no había Monedero con la fregona, ni a Iglesias, ni a ninguno de los machos alfa del partido. Esos eran los que tiraban piedras. Así que ahí tienen muy bien repartidos los roles. Les cuesta mucho. En Asturias recibís también mucho ataque, porque digamos que hay una tradición muy en izquierdas, pues eso, anarquista y gran combativa. ¿Recibís muchos ataques en Asturias? No, ataques en Asturias no. Bueno, alguna anécdota tuvimos en la sede de Puebla de Siero, que sí la vandalizaron bastantes veces, el coche del concejal de Puebla de Siero, que también se lo vandalizaron. A mí alguna cosa me hicieron también, pero vamos, que en términos generales la gente está siendo bastante razonable, porque además estamos teniendo bastante buena entrada en Asturias y hay más gente de derechas en Asturias de lo que muchos creen, ¿eh? Esto parece una plaza tradicionalmente de izquierdas, pero hasta en las cuencas mineras tenemos grandes seguidores y grupos importantes que nos apoyan. Muy bien. Para finalizar, Ignacio, un mensaje, no sé si nos verá el presidente del Principado, pero para todos aquellos quizá, pues que bueno, que ven con buenos ojos el hecho de que el Bable se esté metiendo hasta en la sopa, para aquellos que ven positivo que Asturias sea una nación más de esta nación de naciones de las que habla Pedro Sánchez e Iceta, un mensaje para ese tipo de público. Bueno, pues desde Asturias, que nuestra nación es España, que Asturias es lo que es gracias a España y que España es lo que es también gracias a Asturias. Así que no confundamos el camino. También os propongo que desde Madrid nos quitéis de aquí de encima lo antes posible el presidente Adrián Barbón. Tiene muchas ganas de ir a trabajar a Madrid. Y además están justificándose en exceso en el coronavirus para ocultar todas las deficiencias de este gobierno. Este gobierno de la inacción total, llevamos 2 años de legislatura, y en lo que más se ha preocupado el presidente del Principado de Asturias es en decirnos a qué hora tenemos que dejar de cenar en los restaurantes. Eso es lo más importante que ha hecho y poco más. El coronavirus lo oculta todo, lo tapa todo y es la excusa de todos los consejeros para decir que no hayan hecho nada. Tenemos en Asturias una parálisis absoluta, así que cuanto antes nos quitéis de encima Adrián Barbón. Yo creí que lo iban a fichar como ministro de Administraciones Públicas en lugar de Iceta. Me llevé un gran disgusto, porque nos hubierais dado una alegría. Pondrán a otro, Ignacio, pondrán a otro. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, don Ignacio Blanco, por estar aquí en Estado de Alarma, en EDATV. Gracias por estar con nosotros y de verdad os deseamos lo mejor. Muchas gracias a vosotros. Ánimo y fuerza. Y todo el mundo a suscribir el canal. Venga, fuerza. Muy bien, pues así nos despedimos, querida audiencia, gracias por seguirnos, regístrense edatv.com para tener este y mucho más contenido. Les dejamos con el resto de la programación del día, muchísimas gracias, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros.